De vuelta con ustedes con más noticias. Y saben que las quejas de los usuarios de Twitter por fin fueron escuchadas, ya que esta red anunció que en los próximos días ampliará a 280 los caracteres en los mensajes. Con esto, la red social del pajarito dejará en el recuerdo el límite de los 140 caracteres. El origen de la duplicación en el número de los caracteres de los tweets surgió hace unos 6 meses, mientras Twitter realizaba un experimento en el cual decidió duplicar el límite de caracteres de algunos usuarios para observar su comportamiento y así saber si los 140 caracteres eran un impedimento a la hora de hacer uso frecuente de la red social. Con base en la observación de este experimento, después de este periodo de 6 meses, la compañía originaria de California decidió aumentar el número de caracteres, que inició el 7 de noviembre anterior y será de forma paulatina para casi todos los usuarios, pero la cobija de este cambio no cubrirá a todo el mundo. Twitter anunció que la modificación no ocurrirá para usuarios que se comunican en japonés, coreano y chino, idiomas en los cuales las personas logran comunicarse con holgura con solo 140 caracteres. Bueno, y ahora va a tener que revisar su cuenta de Twitter para verificar si tiene la posibilidad de escribir mucho más, si tiene la extensión de estos caracteres. Y ahora también ustedes tienen mucho más chance para interactuar activamente con nosotros en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter.